tiene el número 9, Jiménez, jugando la pelota porque trepó bien a Chávez. Llegó al fondo de la cancha, peligro, va a levantar centro, pelota por la derecha, buena para Boris Magnago, pero cierra muy bien el número 3 a Chávez. De media vuelta juega la pelota le queda para Vares, cerca del círculo central. Juega de izquierda para Chávez, cruza la mitad de la cancha, la pone larga arriba para el número 1. Ya van 10 del segundo. Seguimos como si fuéramos 0-0. Bueno, el equipo de San Simena lo tomó así, amplió el marcador, llegó al tercero y... Para hacia atrás. Achares. Con tiro de esquina. Achares con pierna cambiada. El balón que va a caer dentro del área. El cabezazo de Delorte. Que cae. Ese balón y tirándola afuera, lateral en ataque que vendrá por intermedio de Achares. El número 3. Achares jugando la pelota para Antu Hernández y otra vez para Achares. Gran jugada. El número 3. Levantó el centro. Saca bien. Lo fueron a buscar a Troncoso, llegó Troncoso, levanta el centro, pasado el segundo palo, le va a quedar a Izaguirre, la bajó Izaguirre, se acomodó para la derecha, sacará el centro, oh, llegó justo a Chárez, justito Gonzalo a Chárez para puntear esa pelota, si no, era clarísima la posibilidad para el olavarriense. El pase era hacia adelante, ahí me confirmaron que es sin acento, sin nada, ¿eh? Así que bien, procuraré decirlo correctamente en este segundo tiempo. Enganchó bien y salió a Chárez, entregándola para atrás ahora con Jiménez, a Benítez cerca, pero baja Troncoso a buscarla. La juega finalmente con Vázquez. La peina Vázquez para Izaguirre. A presionar iba el Colo. Gana la pelota después en la mitad de la cancha Hernández. Esto acá en Ciudad jugando, marcando la punta derecha, pero es muy bueno el dato que nos aporta también Cuché, a quien le mandamos un fuerte abrazo. ¿Eh? Bueno, entonces tiene esa lógica, digamos, porque está jugando